Hello, how are you today? Hi. Good morning, teacher. Hello, how are you? I'm fine, teacher. Vamos a ver. Hello. Seven today, right? Okay, Analicia. Carolina. Present, teacher. Edwin Mauricio. Grace Michelle. Grace. Isabel. Present, teacher. I don't see you. Ahí está. José Alfredo. José Alfredo. Present, teacher. José Alfredo, no lo veo. Do you have camera on? Present. Me escucha, teacher. Lo oigo, pero no lo veo. Tengo encendida la cámara. Todavía no. Ay, sí, ya lo vi. Juan José. Hello, present. Karen Janet. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Okay. Teacher, me voy a conectar de oyente. Okay. Luis Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Luis Mauricio. Don't yes, see teacher. You. No lo veo. I walk. Ah, okay. Marina Vanessa. Marina. No está Marina. No ve David. Rosa Hilda.
Present, teacher. Teresa de Jesús. Present. Yuri. Present, miss. David. David Alexander. No, he updated today. Anna. Edwin. Grace Mitchell. Marina. And Noe. Okay. Bueno. Okay. Basha. Okay, let's see what were we talking about last class. Do you remember? My teacher present. Excuse me, que tenía problemas para entrar. David. Yes. Okay, David. No me dejaba entrar. Really? Uh-oh. Bye, but good that you're here, David. Vamos a ver, we're talking today about modals, right? And remember the modal would. That's the one we were talking about last class. Today is our session number 10. Solamente recordándoles que hoy es el día para completar, ¿verdad? La plataforma hasta la lección 10 y el examen de medio, ¿verdad? Teacher, consulta, ¿hasta qué lección dijo, perdón? 10, porque hoy es el día número 10. Hasta la sesión número 10. Échale un ojito. A mí me gusta este día echarle un ojito para ver por dónde van. Que estemos completos, ¿verdad? Y al día vamos a ver. Vamos a ver, Analicia, Carolina, me debe la mitad, ¿verdad, Carolina? Grace Mitchell. Grace Mitchell me debe todavía una parte. Veo que algunos ya hicieron algo en el midterm, otros todavía les falta. Luis Edgardo, me le falta el 40%, o sea, lo del viernes y lo de hoy. Igual Luis Mauricio. María Vanessa, me le falta, pues lo he hecho el 40%. Perdón, mis consulta. Yo ahorita estoy revisando y llevo hasta la 8. Me falta la 9 y la 10. ¿La 10 es el examen? No. ¿O cómo? La 9 y la 10 y después el examen. Ok. El examen son varias partes, oyen, ahí asegúrense de que lo terminan. Son como 5 partes, si no me equivoco, en el examen, ¿verdad? Entonces tienen que tener
hasta la tarea. Hasta la tarea 10. Vamos a ver, no puede entrar acá. Tienen que tener hasta la tarea 10 y el examen. ¿Verdad? El examen está después. Ok. Consulta. Y después de esto, el siguiente módulo inicia a continuación o nos esperamos unos días, como porque le mandaron un correo a mi empresa y fue como que nos tenemos que inscribir todavía. Ahí tienen que estar pendientes ustedes de los correos de oficina. ¿Verdad? Ok, entonces no es que ya mañana comenzaríamos el siguiente. No, si no terminamos todavía. O sea, ahorita vamos por la mitad. Ok. Y ahorita estamos por la mitad. Ok, sí, me quedaba esa duda, pues, porque sí vi un correo que nos teníamos que inscribir todavía. Y por eso me queda la duda, si mañana seguíamos en clase. ¿Que se tenían que inscribir todavía o que no se tenían que inscribir todavía? No le comprendo. Que sí, que ya nos tenemos que inscribir al siguiente módulo. Justamente ahora cayó el correo, ¿verdad? En serio. ¿Hay más gente de su empresa que está tomando los cursos? Sí. Ajá. Probablemente la información iba no para usted, porque está a mitad, sino para los que están ya casi por terminar. Ok. ¿Verdad? Porque cuando ustedes ya están casi por terminar el curso, es que les piden la información. Recuerden que tienen que mandar varias cosas, ¿verdad? Entonces, les mandan la información y les ahí tienen que estar pendientes ustedes de que la empresa envía todos los documentos. Pero ahorita todavía le falta, Luis Edgardo, porque ustedes apenas van por la mitad. Ok, perfecto. Sí, pero le pregunto si hay más gente de la empresa, porque si hay más gente de la empresa que probablemente ellos sí están terminando curso ya, a ellos ya les corresponde. Y eso es lo que me pareció raro, porque en teoría yo fui el primero en iniciar y después ellos. Bueno, habría que ver, ya voy a consultar yo, habría que ver si ya tienen que ir presentando documentación. Pero recuerden que para poder terminar, tener como completado el módulo, ¿verdad? Y aprobado, tienen que tener el 80% de la de nota, ¿verdad? En la plataforma y también el 80% de asistencia, ¿verdad? Entonces asegúrense de que todo eso está completo, ¿verdad? Y que va al día y que al final, fíjense que es bien importante que usted vaya haciendo las tareas diarias y que no deje obviado el examen de medio curso y el examen final, porque son los que al final tienen mayor ponderación, ¿verdad? Así es que hoy vamos así, hoy justo hoy estamos a la mitad, ¿verdad? Ok. Entonces hoy lo que les corresponde a ustedes es tener completada la plataforma hasta la tarea número 10 y también completado el examen de medio curso que está justo después de la tarea. Ya me voy a pasar a aquí a ser estudiante. Por ejemplo, acá nos vamos, bueno, vámonos a la unidad número 2, ¿verdad? Porque ya estamos por terminar la unidad 2. Si se fijan, cuando usted le da expand all,
aquí le aparece la unidad 2, el midterm exam, y después la sección 3, que es la unidad 3, la sección 4, que es la unidad 4, y el examen final. Sorry. Vamos a ver. La parte 1 del examen, pues son 4 partes. La parte 2. La parte 3. Y la 4. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, por eso es que les decía yo la vez pasada, si usted no lograba hacer todo el examen de una, ¿verdad? Podría perfectamente ir completando cada parte. Así usted va avanzando, y lo mismo pueden hacer con el examen final. Ir avanzando poquito a poco, y este día, que es el día que tiene que estar, porque sí tiene que estar completo, terminar, ¿verdad? Ya lo último que le falta. Entonces, hoy corresponde, si se fijan acá, si nos vamos a previo, nos da la tarea número 10. Teacher, perdón, con la tarea número 9, ¿cómo la tenemos que hacer? Porque yo justamente ahí me quedé. Vamos a ver. Ups, muy atrás. La 9. Instructions. Unscramble the following sentences. Remember to use capital letters and periods and at the end of every sentence or question. Vaya, si dice unscramble, eso significa que usted tiene que poner, y dice change I this wood product. Lo que usted tiene que hacer es ir digitando, acá le dan la primera palabra que es I, ¿verdad? Entonces usted tiene que digitar en minúscula cada una de las palabras según el orden en que tienen que ir. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces ahí tiene que ver en qué orden tiene que ir cada una de las palabras para que la escriba. Ok, perfecto, gracias. Y recuerden ponerle, si tiene punto, porque si es una oración va a tener punto al final. Si es una pregunta, tiene que poner el signo de pregunta. Si usted no le pone el punto y si usted no le pone el signo de pregunta al final, se lo va a tomar mal. ¿Verdad? Sí, Chef. Uh-huh. Aprovechando, tengo una pregunta en el Mister parte 4. No entiendo. En el midterm. Uh-huh. Vamos a ver. Justo en la parte 4, las primeras dos oraciones. Vaya, no se vayan a poner a compartir fotos de los ejercicios resueltos en el chat del grupo. Oye, por favor, les digo porque la semana pasada vi por allí un ejercicio resuelto. Entonces, no, eso no se hace. Este es mi examencito que es serio, vean. No es para compartir las respuestas. Miren, pues así lo hice yo y allí le va. No. Entonces, no me estén compartiendo las respuestas. Vaya, ¿en cuál, Karen? Justo las primeras dos. Unscramble the following. Es lo mismo que tenían en el ejercicio 9, de la unidad 9, de la clase 9, que tienen uh-huh. que poner las palabras en orden. Teacher, pero por más que uno le ponga diferente letra, uh-huh. Forma, siempre lo da negativo. ¿Lo da negativo o lo da malo? Lo da malo. 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 Voy a dejar de compartir porque no quiero que me copien, ¿verdad? Y ya voy a ver qué pasa.
Pero, teacher, no. La tarea 9, que es Scramble, también, por más que uno le cambia, al menos a mí me da error. Vamos a ver. A ver si es verdad. Ah, vale, solo voy a hacer esas dos para que me vea. Ay, no hay que dejar que lo mande porque dice que no he hecho el resto. Qué bárbaro. Vaya, ya primero lo hice, pero es de agregarle entonces, no es solamente, ¿cómo se llama? Formar esa oración, sino que hay que agregarle, bueno, al menos el primer ejemplo. Qué loco. Bueno, sí, tiene un error la respuesta en la número 1. Igual que el ejercicio 9, tiene un error del que mencionó. Estábamos compartiendo el día la semana pasada. Sí. Vaya, la número 2 pensaría yo que es el apóstrofe que uno pone en la compu el que se lo toma mal, porque la respuesta está tal cual. En el número 1, en la parte 4 del examen, ¿verdad? En la número 1, ellos le agregan el like, pero el like no está en la oración. Ahí le ponen, I would like to change this product. Le agregan el like. Like to. Uh-huh. Ajá, hoy sí me lo aceptó. Y entonces la segunda estaría bien, solo sería de ordenar las palabras. Sí, tiene que ordenarlas. Dice que, okay. Por lo que la pone mala es por la apóstrofe. Ok, voy a intentar ahorita y ya le porque el tipo de apóstrofe que uno tiene no es el mismo tipo de apóstrofe que tenía la compra en el examen. Es un apóstrofe así rectecito el que tiene el ejercicio. Entonces, si usted tiene uno diferente, pues. Teacher. Hola. Ahí tal vez va a ayudar a los compañeros. A mí lo que me ha funcionado cuando hay apóstrofe, y si nunca me lo reconoce, es copiarlo tal cual como está en el ejercicio y pegarlo en el orden que yo considero, porque siempre me ha dado problemas con la cosa. Es que ahí dice, en la número 1 dice I would to change, ¿verdad? Y ahí le falta el like. I would like. I would like to change this product. Okay. Vaya. Entonces, ajá. Solamente eso sería. In la number 9, you said you have the same problem, right? Vamos a ver. Teacher. Hola.
La tarea 9, a mí, yo ya la completé y me salió todo bien, pero en el número 2 del examen, la última parte, esa sí no me sale, le cambio como le cambio, le quito palabras, le cojo. Sí. Y es no, el apóstrofe. Es el apóstrofe. No, pero el apóstrofe yo lo copio y lo pego y nada, y copio la palabra completa también y nada. Porque ahí esa sí me sale, a mí el único problema que me da es la apóstrofe. Porque sí, a mí ya tenía problema con el apóstrofe en la tarea 9, pero después ya lo hice, lo copié. Es más, copio la misma palabra que está allí y no me sale. ¿Y la puso todas? Sí, todas. Le puse todas, le cambié el orden, le invertí, le quité, le puse otras y nada. Nada, nada. O sea, de ninguna manera me dio. Porque ahí tiene que decir, I would like to. Ya no me acuerdo. ¿Sí? Le puso punto al final. Sí, le puse punto. Sí, no, sí. Sí, la hemos visto bastante con Edwin también. Puso I with capital letter. Sí. Porque esa es otra cosa. Si no le puso capital letter a I, igual se la va a tomar mal. No, igualito como está ahí. Es la única de todo el examen que no la pude hacer y la cambié y no pude. Ahí la vamos a reportar. Sí. Teacher, disculpe, para las 9 entonces hay que ponerlo en mayúscula, porque no me... A mí solo una buena me aceptó. No, en minúscula va. En minúscula. Vamos a ver, we wouldn't like to stay in this place. Pero sí, aquí el apóstrofe el que da problema. Pareciera que es bien fácil ordenarla, pero no. Sí. No, pero ese es el apóstrofe. Copié la palabra wooden. La copié de ahí mismo. De las palabras de arriba las copié todas y aún así no me dio bien. No funciona copiarla. Exacto. Igual a mí no me funciona. No pega. Va, ya ahí señalado. Por el momento, háganlo como ustedes saben que tiene que ser, ¿verdad? Y déjenlo así. Y vamos a volver en un par de días a hacer la revisión hoy. Para darles tiempo de que le hagan las correcciones necesarias ahí, a esa parte. Bueno.
Okay, batch. Vaya, teacher, en la segunda es de quitarle el punto al final y así sí me lo agarro. Ok, va. Uh-huh. Ok, bueno. Lo que diga entonces la plataforma. Ni modo, va. Vaya. I have a couple of exercises for you. I'm going to share them here. Check. What you're going to do, and I'm going to share it. A ver, ¿dónde está este workbook? Escondido. Bueno, anyway, I'm going to paste here in the chat for you to do it. Go ahead and scramble the sentences. Sí, ya me den. Vaya, check the exercise. Remember, we are using would or would like or would love or wouldn't like, right? So you want to do something with your friends tonight. No, pero en este momento, You're going to unscramble the sentences. Unscramble the sentences. Would she too like go vacation on this year? And what you're going to do is to form a sentence using would or would like. Okay? Go ahead. Using would or would like. Would like.
Okay, are you ready? Yes. Yes, yes. What is number the first one? Vamos a cambiarle en vez de que diga 60, vamos a poner 1. She would like to go vacation on this year. Okay, he would like to go vacation on this year. On vacation this year. Okay. He would like to go on vacation this year. Great. Teacher, is she? Is she? She would like to go on vacation this year. Okay. Yes, she would like to go on vacation this year. What about number 2? He wouldn't. To light. He wouldn't. To light. Can you say to like? Yes. He wouldn't to like. He wouldn't like to meet you. He wouldn't like. He wouldn't like to meet you. He wouldn't like to meet you. Cubicito. Like is like. En esa tengo duda porque está dos veces like. No sería he wouldn't like to like me. No. Eliminemos like. Mistake. Más fácil. Visit again. We will love. Visit again. We would love visit again. We're missing something. Yes. Which? What are we missing? Ahí tiene un you también. Hmm? Ahí tiene you. Sería we would love to visit you again. Exactly. Oh, yes. So. Love to visit you. Yes. We will love you to visit. We will love to visit you again, right? We will love to visit you again. Nah. It depends. Yes, yes. Qué mala gente. Vaya, let's see the next one. Next one. Uh-huh, that's a question. Would you like to play the guitar? Would you like to play the guitar? Uh-huh. Would you like to play the guitar? Nice,
And the number five. I wouldn't like to swim there. I wouldn't like to swim there. Why? I wouldn't like to swim there. Okay. Yes. Nice. Now let's go. In the PPT, we're going to move to play with the vocabulary of the lesson. Going to match the different steps to follow when making an online purchase. What are the steps to follow when you make a purchase? Small back. Go ahead. Yo tengo frío. En verdad que está haciendo frío. En Sonsonate no, Tich. Really? Demasiado calor. Really? No, oh, aquí sí. En Aguachapán, sí, Tich. What about Santana? Nobody from Santana here. San Miguel está haciendo un gran calor. San Miguel. Sí, está súper caliente. Really? Sí, aquí nunca hace frío. Ah, no, San Miguel. Cuando aquí nosotros bajamos a 17, ustedes están en 37. Sí, el fin de semana en San Salvador estaba rico y uno viene aquí, es súper caliente. Sí, es true. Es true. I check. Aquí se los pongo para que lo vean más grande. Yo. Ya. San Salvador es cool. Es bien cool. Bueno, yo tengo mi suerte. Imagine. Vaya, let's see. Go ahead. Look at the sentences, well, the parts of how that's like the process, right? Or the steps to follow when you're making an online purchase. Remember, during this week, we were talking about it, right? So what are the steps that you have to follow when you are shopping online? Mm-hmm. To me, the first one is, look at all the teacher. Hey, Anna, hello. ¿Sabes que solo del cell phone
I could get into the class. Why? I don't know why. Always when I log in the computer, it's difficult, but the last group wasn't. You enter through the computer today. Mm-hmm. And it didn't. And always happened the same that I am in, it is not the computer, it is el enlace. I don't know, but if I get and into the classes in the cell phone, it's quickly. And what about the link I sent you? Fíjese que me metí mejor por, para ya no estar perdiendo clases, mejor me metí por el celular. Sí, better, because if the computer doesn't want to work, mm-hmm. That's true. Okay, Pasha, let's see, are you ready? Yes. The number one to me is go to the online web page. But you have to match. Ready cards, okay. What is the other part? Of payment. Credit cards. Of payment. Is that a phrase? Credit cards of payment. What is the step? Remember the instructions say. Credit card information. The instructions say match the different steps to follow when making an online purchase. So you have the step is divided in two parts, right? Credit cards. The information. Information, exactly. Credit cards information. What about the next one? Confirm your. Confirm your information. Excuse me. Confirm your information. Confirm your billing address, sería. Confirm your information and submit. Okay. Select the items. To purchase. Let's use another here. Okay, and purchase. To purchase, right? Go to the billing address. Go to the online web page. Very good. Go to the online web page. Right. Write that, okay? Billing address. The billing address, right. Write the billing address, check the price. Check the price.
Let's see, yellow. Check the plans. I'm using a different color. If not, it will become a mess. Okay, check the price. What about the other one? Confirm the method of payment. Confirm the method. Confirm the method. Confirm the method of payment. Yeah, I told you the answer. I know, teacher. Confirm the method of payment. And the last one? Log in to your account. To your account. Quiero ver what color I have it in. Okay, log in to your account. Very good. Okay, so check credit cards information, right? Confirm your information and submit. Select the items to purchase. Go to the online webpage. Write the billing address. Check the price. Confirm the method of payment. Log in to your account. Okay, perfect. Perfect, perfect. Any question? Questions? No, teacher, thank you. No, teacher. Question. Okay, now, well, we're going to move to the next activity. Go to activity two. We are on page 27, remember, right? Yes. Yeah. Go to the next activity. Check. You're going to ask different partners valid reasons why customers can ask for a refund and reasons when they cannot ask for a refund, okay? In what cases, remember, go to page 27, page 27. Ask partners, I'm going to send you in pairs, right? You're going to ask partners. For example, here, you ask the first partner and you ask, for example, what is a reason or what is a valid reason for a customer to ask for a refund? Then your partner gives you a reason, you write, for ejemplo, here, Karen told me this. Karen, I don't know. You write Karen. And here you write the reason that Karen gave you, the valid reason for a customer to ask for a refund. And then, okay, Karen, now tell me a reason that is not valid for a customer to ask for a refund. Karen tells you the other reason and you write it, right? You write it in this space, yes? And then I will send you with another partner for you to go and ask, okay, I'm going to ask Anna this time. Anna, tell me a valid reason for a customer to ask for a refund. And Karen and Anna says, da, 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 da. You write information here. A valid reason for a customer to ask for a refund is when, for example, the product gets broken, right?
an acceptable reason for a customer to ask for a refund is just because then he didn't like the color after he bought it. So that's not acceptable, right? The customer chose the product and later doesn't like the product, mala suerte, right? Okay, so like that, then you will move again and you will talk to another partner. So I'm going to be moving you, right? I'm going to send you first in pairs. I'm going to send you in pairs and I'm going to be moving you and moving you and moving you with different partners for you to ask and for you to complete. Any question, chicos? Questions? No? Me siento solita. No, teacher. No, we don't. No, bueno, question. I don't have. Okay, thanks. Voy, sí. Así va. Me siento tan solita, solita, que nadie me contesta. Qué barbaridad. All right, I'm going to send you then groups. I'm going to make a groups. Okay, there you go. Ready. Vamos a ver. Hay gente que está de oyente, dijeron, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí, ahí está. Vámonos. Ready. Allá van. Allá van. Se acuerdan de un minutito. Ah, there you go. Try to join. Try to join, try to join. Grace, Luis, Teresa, try to join. Grace and Teresa. Ah, ¿quién se salió? Ay, how do you say in English como el acordado? For example, I can say I am this ay, what was the word? Que no estoy satisfecha. I am satisfied because the price it wasn't what I expected. What I expected, for example, or another because the size that I what I asked, como decir, I am satisfied. It is not what I asked for. It is not what I asked. Okay.
Es que le digo a Rosy de que buscamos la página 9 donde están las características de los productos. Como para guiarnos ahí y decir, ah, es que yo pedí esto, pero no es lo que, no me dieron lo que. Vaya, Rosy, entonces, vaya, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, I am unsatisfied because the price, it is not. The price is too high. The price is too high. Too much. Okay. Voy a apuntar el suyo. Hi, how are you? Ya tenemos la mitad. Aquí quedándonos la cabeza. Yo andaba buscando a Karen porque la vi que se había perdido. Yo, teacher. No estaba afuera. No. 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 ¿Cómo? ¿Fuera de un grupo o ahorita? Sí, que se acababa de salir y venía de regreso. No, no, aquí he estado siempre. Aquí, yo estaba allá, dije yo ahí viendo. Ah, pues no era usted. No, para nada no me. Vaya, ya terminaron uno, los voy a ir intercambiando. No, bueno, no sé. Me faltan las mías. Teacher, no haga eso. Ah, sí. Ah, vaya. Vaya. Porque yo voy. Sí, vaya, moviendo. Vaya, la otra razón. Un aceptable, sí. Que el producto llegue. One acceptable, completo. One unacceptable. Only one. Oye, only one, because I'm going to be moving. Ok. Y que no se aceptan devolución. No devolución. Podría ser, teacher, una razón aceptable. Sí, why not? Entonces sí. Es como lo trajo. Porque en el otro quizás pudiésemos poner aceptable. En la razón aceptable podemos poner incomplete product. Y en no aceptable, esa de, no se aceptan devolución. No devolution. Ah, solo no. No, solo no. No, no llevarate not. No devolution. We do not accept devolution. Ah. No accept devolution. We do not accept devolution. Y la palabra dice refund, no sé cómo pronunciar. Refund is when they give you the money back. For example, if you say, I want my money back because this product is not good, and they give you the money back. Recibe el pisto de nuevo, como que no hubiera comprado nada. That's a refund. But there are good reasons for getting a refund, and there are reasons that definitely are not valid, right?
ponemos otras o nos quedamos con eso. Sí, ajá. Y el otro, teacher, se me ocurre, no aceptos. ¿Cuál sería un motivo para no aceptar devolution o refund? Hay empresas que tienen como política no devolver dinero, mejor cambian, pero no devuelven dinero. Sí, podría ser como una política de la empresa. Otra, bueno, en la primera pusimos porque los productos sí están en oferta, o sea, porque como están en oferta, entonces, por eso no se devuelven. No se pueden devolver. Ajá, de product was on sale. Por el, porque ya el precio es que es bajo, ¿verdad? Ajá, no creces. Ajá, puede pasar, ya sea que no quiere ni cambio ni devolución. ¿Verdad? Ajá, o sea, esa es una política de la oferta. Ajá. Exacto. No hay devolución. Damage. En el no aceptable sería return is damage. Ya nos habilitó teacher para poder compartir. Uy, no. Ah, pues sí. Ya. Yes. Okay, yo te comparto, Juan José. Vamos a ver. Aquí está. Vaya, nos quedaría así. Juan José. La aceptable, la tuya y la mía de Manufacturing Defects y de Miss Shining Damage. Está mal, mal. Ok, gracias. Quiero. Hola, teacher. Hello, teacher. ¿Cómo vamos? Teacher, ¿verdad que hemos hecho ejemplos como en una farmacia? Uh-huh. Que puede ser como aceptable when the doctor mistake the medicine. Cuando el doctor se equivocó en las medicinas, podemos cambiar. Uh-huh. ¿Está bien así la oración? When the doctor mistake the medicine. Mistakes, ya. Yeah. Mistakes, hace falta el ese. Mistakes, when the doctor mistakes the medicine. Uh-huh. Yes. Y que puede ser no aceptable when the customer use the product. Ajá. If the product is open, for example. When the product. Imagine they are eye drops. And the customer open the product and then wants to change it. Wants a refund is not possible. Mm-hmm. Esa nos la dio usted ahorita. Mire, when the product is open. When the product is open, definitely no. But I'm going to take you out because I'm going to call attendance and I'm going to send you again. Okay. Está bien, teacher. Me los chivo. Okay. Okay. Vamos a ver la attendance. And then I'm going to send you back. I'm going to send you back for you to finish. Vamos a ver. Analicia. Oh, no here yet.
Okay. Ana Alicia. Ana. Present teacher. Carolina. Present teacher. Quinn. Present teacher. Okay, Grace Mitchell. Grace. Grace. Grace Mitchell, not here. Isabel? Present teacher. Jose Alfredo. Hello. Present teacher. Okay, Juan Jose. Present. Karen. Present teacher. Carla. Present teacher. En la caja se está trabajando la carita. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Se nos perdió camino a Huachapán, Luis Mauricio. Luis Mauricio. Hello. Nota. Marina. Present teacher. Noé David. Noé, Noé. Present teacher. Okay. Rosa Hilda. Present teacher. Teresa. Teresa de esos. Teresa no está. Yuri. Yuri, Yuri, Yuri. Present me. Y David. Present teacher. Okay. Y Teresa está. Pero verdad que estaba al principio. I remember. I saw. But, okay. Now it's time to go back. Okay, I'm going to send you with a different partner. I'm pretty sure you have the first part. You completed the first part. Now I'm going to send you again that this time. Hopefully you go with a different partner. Yes. Vamos a ver. Edwin Karen, Grace with Luis Edgardo. I don't know if Grace is here. Grace, Grace, Grace. Noé David. Noé David. Sí, verdad. Noé David with Judy. We have David Alexander with Jose Alfredo. Carolina with Juan José. Ana with Isabel, Marina with Rossi, y Carla Lorena with Julieta. Ok, Carla Lorena, Ana, Julio. Ahí está. If I'm going to be watching around, right? But if you see that your partner doesn't appear, say something, right? Okay, there you go. Again, we're going to complete the part we're missing there. We need to go. Nice, nice. Carolina, Judy, Judy, Judy.
De todas las que demás que ha hecho. We're not together. Okay. Were you perfect. Together before? No, ¿verdad? No. No estaban juntos. No. Ok. No, yo estaba con José Alfredo anteriormente. ¿Habían quedado solitos ustedes dos? Yes. Oh. Veamos. En name, sorry, teacher, ¿era el nombre del producto? ¿O era, es que ahí me confundí, el nombre del producto o el nombre de la persona? The person who is telling you the answer. Okay. Bueno, name, Noé. Acceptable the riser for he giving warranty. Unacceptable reason for not giving a warranty. Hi. Hello, teacher. Escondida, Yuri. Aquí estoy, teacher. Teacher, ¿verdad que íbamos a compartir lo que habíamos hecho? Sí, pero ahorita. Sí, ¿verdad? Tienen que terminar de completar el cuadrito. Pregunta. Oh, razones. Y usted le da las suyas a ella. Ok. En mi, Nai is be in reason in reason, acceptable reason, by quality. Y en unacceptable reason I don't like the product. Ajá, okay. Entonces ahí estaríamos con la aceptable y no aceptable. Hi, teacher. Hi, hi. Aquí solamente es de ir sumando, ¿verdad? Con él, con José Alfredo. Ajá. La que son aceptable y no aceptable, ¿verdad? Acceptable and unacceptable, yes. Ok, listo. It's ready, entonces. Ok, ya, yeah, finished. Yes, yes, finished. Ok. Finish, finish. ¿Quiere verlo? Bye. Sure. Ahí está, así lo llevamos. Bueno, este es el mío, de Juan José, con quien estuve, y José Alfredo ahorita. Ok, perfecto. ¿Es good? Ya le voy a intercambiar compañero. Okay. Ok. Listo, entonces. Quiero ver cuál es. Ah, number four. Me llevo a uno y me voy a cambiar. ¿Qué número es? Cuatro. Sí. Ya se salió José Alfredo. Sí. Como ya terminaron. Aquí le traigo a Isabel. Vaya, listo. Hola, Isabel. Rachel, creo que es. Ajá. Ah, bridge. Bridge warranty seal and factory fault.
teacher, bienvenido. The pronunciation in the acceptable. Unacceptable reason. Product is in bad condition for misuse. Como que se perdió, no sé. Se quedó misuse, teacher. Misuse. Porque usted lo usó mal, no porque el aparato funciona mal, ¿verdad? Uh-huh. Ah, misuse. Uh-huh. O, the product is broken. Ajá, ahí sí. Ahí sí. But malfunctioning es si el aparato está funcionando mal. Misuse, si usted lo está usando mal. Imagínese que yo dijera, mi teléfono no se conecta a internet y nunca le pongo saldo. Entonces, ahí sería mi problema, que yo no lo estoy usando bien. Ok. Ahí cabe misuse. Ok. Other reason acceptable is the price is not that we're agree. The price is not that we're agree. Como que si no el precio no está acorde al que mencionaron. Pero usted aceptó el precio al pagar por él. Pero fíjese que, por ejemplo, en el caso, yo trabajo en una farmacia, de repente los productos están cambiando constantemente precio y hay una viñeta que marca el precio. De repente puede ser de que el producto salga más caro de lo que marca la viñeta. En ese caso. Pero usted no se fijó cuando compró. Uh-uh. Pero me cobraron más de lo que marca el producto. En ese caso no sería refund completo, sino que como devolution of part of the money that was charged, that was overcharged. You can say the product was overcharged. O sea, le cobraron más de lo que debían. The product is overcharged. Pero si el cliente se enoja, pide devolución. Sí, no, yo me acuerdo. Once I bought a sink in Vidri, and when I saw the product, it was about $54. When I went to pay, it was $65. Uh-huh. So I was like, that. Uh-huh, they told me, if you don't agree with the price, you can ask for a devolution. Mm-hmm. Mm-hmm. So we give you a refund, right? We give you a refund of the whole money because that's not the price. There was a confusion that they didn't change the prices. Those were the prices for about 2 days before, but they didn't make the changes in the product, in the store. They made the changes only in the system. Mm-hmm. Yeah, in that case, yeah, they can give you a refund. Definitely. Okay. Ahí me faltó. Unacceptable reason.
Yes. 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 It's a complete. The partner's teacher. Finished. Yes. Finished, finished. Finished, teacher. Yes, teacher. Okay. Hola, Noé. Hi, hola, teacher. Hola. Hi, teacher. Hi. Nosotros dos éramos pareja antes. Ah, sí. No, no, no hay problema. No, ya le voy a traer otra gente. Ok. Seven. Vamos. Hello, Luis. Hello. De repente aparecí por aquí. Yo también. Sí, I'm moving people. Ok. Veamos. De aceptable. Acceptable. On time arrival. Una aceptable. Not arrive on time. Y si cualquier delivery de pizza. Ok. Hola, teacher. Ahí está su new partner escondida. Did you finish? ¿Cómo va? I finish. You finish doing? Share with Karin? Finish this. You finished? No me lo llevo ya. Vámonos. Everybody coming. Okay, hoy sí, ¿verdad? No, uy, me faltan todavía. ¿Quiénes son estos? Carolina, Ana. Pues sí. Now we'll complete. Okay, I need a couple of volunteers to chair. Volunteers. Only two. One. I am going to chair with you, Baya. Okay. The acceptable reason was the dimension of the product are different. Okay. And the other one was the product is in bad conditions. Mm-hmm. And the unacceptable reason is the product is
broke and it's broken. Broke. Broken. Ah, it's broken. Excuse me. Mm-hmm. Uh-huh. And when and I couldn't write it that I wanted to say, didn't que yo no llené la form. I didn't complete the form. I didn't complete the form. Solo le puse didn't do the form. I didn't complete. Complete. Uh-huh. I didn't complete the form. Uh-huh. Nice, nice. Okay. One more volunteer. One more volunteer. A victim. I teacher. Volunteer. I a victim. I a victim. A victim. Okay, yeah. Go ahead. The acceptable reason is manufacturing defect. Yes. And unacceptable reason is inappropriate use. Inappropriate use. Okay, that means you didn't use it correctly, right? Okay. So I won't change it if the malfunctioning is because you didn't. Mm-hmm. It's your responsibility. It was your responsibility. Okay. That's it. Thank you. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Now let's move here. Go to your manual, page 20. I'm sorry, 28, right? 28. Read the description and write down the correct demonstrative pronoun. Remember the demonstrative pronouns? Yes. This, that, this, and those. Okay? Yes. You wanted that we read or complete? Complete. Let's complete it and then we will check it. Demonstrative pronouns. I'm going to give you a couple of minutes and then we'll check. How could you buy something like talking about a purse that is in your hand? This, right? How could you buy something like this? Because it is in your hand, right? So, que no quiere escribir porque no es. Vámonos pues. I'm going to stop sharing here and I'm going to share it in the PPT, Anna, don't cry.
Don't cry. Vaya, let's see. Ahí está. How would you... How could you buy something like this? Okay. What about number two? Number two, these are this one, right? Mm-hmm. This, yes. Read the whole thing. These reports. Uh-huh. These reports are very heavy. These reports are very heavy. Great. What about number three? I have to wear that. Plural? Those? Those. Or this? I had to wear those uncomfortable shoes. I bought those, right? I had to wear those uncomfortable shoes. I bought. Number four. Can you bring me that cup? Mm-hmm. I left in Anna's desk. Uh-huh. Can you bring me that cup I left in Anna's desk? Great. Okay. What about the next one? Mm-hmm. Those are it's a picture hanging on the wall. Those are only one picture. It's just one picture, right? It's not many pictures, it's only one. Because it says about a picture. That are. Uh-huh. Yeah. Plural, right? Okay. Those are Mr. Pineda's children. Those are the children, but that is the picture. Okay. Mm-hmm. And number six. What about number six? I see purpose that. In that picture. It's a picture hanging on the wall. It's not here in my hand, right? It's there on the wall. In? That. In that picture, you see my wife and daughter. Yes. In that picture, you see my wife and daughter. Perfect. Okay. And then we go to the last exercise. Yeah. Almost, right? Okay, check. What you're going to do here, I'm going to do it. Complete the different questions and ask them to a partner. Yeah. What comes to your mind there? Complete. Uh-huh.
What can you What can you write? What can you write? Okay. Remember when we were talking about ability, possibility, permission, we were also talking about things that are okay for you to do, things that aren't okay for you to do. Yes. What can you buy for dinner? Play the instruments. Okay. Okay. What can you buy for dinner? Okay. What can you buy for dinner? I can buy pupusas. We can buy pupusas for dinner. Uh-huh. Okay. What about the next one? When could you? When could you go to the river again? Go to the library. The library, right? Okay. River again. Go to the river, Maya, for coming to the river. When could you go to? I would like to swim in Lempa River. Say, when could you go to the river again? Pero va a ir él, no usted. Right? No la va a llevar porque le está preguntando. Right, teacher. ¿Cuándo puede ir él? No, ¿cuándo puede ir usted con él? Ah, when could you? When could you go to the river? Ah, no, entonces no. When could you go to the supermarket? Porque ahí solo que usted quiera que él vaya al río a traerle pescado. When a lavar la ropa, teacher. A lavar la ropa. Yeah, why not? When could you go to the river again? I could go to the river tomorrow. Okay, where can you? Mm-hmm. Where can you? Okay. Where can you sleep? Ah, pensando en dormir. Where can you stay? Where can you sit down? Cualquier cosa. ¿Qué le ponemos? Where can you see the movie? Mm-hmm. Where can you see? Ay, qué fea. Where can you see the movie? Nice. How could you? How could you? How could you leave the dog out of the house? Como pudo? Uh-huh. How could you leave the dog out? Mm-hmm.
este frío. How could you leave the dog out of the house? Oh. Okay. How could you leave the dog out of the house? Okay. What about the next one? Who can you call you or call me? Talk to? Who can you talk to? Okay. Who can you talk to? ¿Con quién puedes hablar? Right? Who can you talk to? Why could you say something like that? Why could you say something? Okay, great. Very good. Very creative. Very, very creative. Nice. Okay. Now, check. It says complete the different questions and then ask them to a partner, right? Ask them to a partner out. Let's see, I want a volunteer to ask the first question. You choose the victim who will answer. Uh-huh. Who will be my volunteer? Me. Okay. ¿A quién le pregunta? I am going to ask to Edwin Mauricio Muñoz Palucho. Okay, Edwin, your turn to answer this question. Edwin, hello. Who's Edwin? No está Ana. Ah, pues, espérame que estoy entreviendo las preguntas y ya le digo, Miss. Okay. A la par me sale Carla Lorena Leiva Contreras. Carla. Estamos trabajando, teacher. Ah, pues no está Carla. Estamos, por eso nos pusimos de oyente. Vaya, Ana, no quiero, Ana. Choose another partner. Carla, no. No. Ok. Entonces, Carolina Abigail, ¿me sale ahí? Carolina Abigail Durán Rivas. Carolina, hello. Hello, teacher. Hi, Carolina. What can you buy for dinner? What can you buy for dinner? Mm-hmm. I can buy pizza for dinner. Okay, pizza. No pupusas, no pupusas, pizza.
Okay. Carolina, choose another victim and ask the question. Okay, quiero ver. Victim. Victim, victim or volunteer? Carolina. Marina, teacher. Pregunte la pregunta, ¿vale? Ask a question. Sí, okay. Choose a partner. Choose a victim. Okay. When called, you go to the river again? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién le preguntamos? A Marina. Me, teacher. A Marina. Marina. I didn't. ¿Cómo se dice? No, ¿cuándo puede ir otra vez? Bueno. Ella fue. A ver cuándo, pero. A saber cuándo fue, pero usted ya fue. Así es que, a ver hoy. Probably the next weekend. Next weekend. Okay. Good. Choose a victim. Choose a victim and ask the following question. Juan José. Where can you see the movie? When can you see the movie? I can see the movie in the cinema. When? Where? Where? Vaya. Where? Sí. Pues sí, in the cinema. Very good. Uh-huh. Ask the next question, Juan José. Choose the victim. Volunteer or victim? ¿A quién le va a preguntar? Karen, Janet. A Karen, vaya Karen. Pregúntele. Ask the question. Tiene que aprender las preguntas. Four. La number four. How could you leave the dog out of the house? How could you leave the dog out of the house, Karen? Qué barbaridad, Karen. Ay, Karen, how could you leave the dog out of the house? Teacher, solo sacame una duda. The dog out was the meeting. ¿Cómo pudo dejar el perro fuera de la casa? Qué barbaridad. Eso no lo hago, teacher. Ni yo, porque no tengo perro, ¿no? Ay, no, ¿qué? Vamos a ver. It was not me. You can say it was not me. It was. I couldn't. Así sería, I couldn't. Uh-huh. I couldn't leave it. Ah, because uh-huh. I couldn't leave the door of the house. It was not me, the one who left the dog out. Okay. Now, the next question, Karen. Who will answer? Okay. A ver. Who will answer the y Luis ya se fue. Okay. A David, Alexander, me parece.
Alexandra, Yuri, Alexandra. David, Alexandra. Nah, a mí, David. Oh, David, Alexandra. Ahí está. Okay. David. Okay. Who can you talk to? Can you talk to Rose? Who can you talk to? I can talk to Rose. Rose. To Rose. Rosie. Okay. Okay. And the last one, David. You asked the last question. Why could you say something like that? Voluntar. A quien? Who will answer? Alexandra. Alexandra. Señorita Yuri. Is here. Yuri. Hello, miss. Ahí le preguntaron. Hi, baby. Why could you say something like that? Because I was angry once. What? Repeat, please. Why could you say something like that? The like last that. Question, Alexandra. Okay. Something like that. Like that is Pero por qué? Por qué? La pregunta es por qué. Why could you say something like that? ¿Por qué pudo decir algo así? Is a respect. ¿Ah? Is a respect. Pero por qué pudo decir algo así? Por respeto. Yes. Okay. Okay. Ahí estamos. Nice, nice. Any questions over here in the use of can and could? Questions? No, teacher. No, teacher. Easy, ¿verdad? Que está bien fácil los temas. A piece of cake. Vaya. Vamos a ver quién. Oh, yes, no. Yes. Ah, bueno, I'm going to stop sharing here. Number 10. ¿Quién se queda conmigo ahora? Yo. Luis Edgardo. Yes. Very good. Vaya, Ana, tell me present, Ana. Present, teacher. Carolina. Present, teacher. Edwin. Edwin. Grace Michelle. Grace. Recuerden que para ponerles attendance tengo que escuchar el present. No está Grace por aquí. No. Okay. Isabel Hernández. Present, teacher. Okay, José Alfredo. Present, teacher. Y las cámaras on. Juan José. Hello, present. Okay, Carla. No, Karen. Present, teacher. Carla. Lira. Present, teacher. Luis Edgardo. Thank you, Carla. Luis Edgardo. Present, teacher. Wait. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Perdió. Marina, si nos perdió hace rato. Present, teacher. Marina. Present, yes. Excelente, Marina. Noé David. Noé David. Present, teacher. Rosalinda.
Present, teacher. Rosy. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Yuri. Present. Ahí está. David. Present, teacher. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Miren, hoy somos súper puntuales. Y recuerden que tienen tarea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, teacher. Midterm, ¿verdad? A ver. En la parte 4, la respuesta 2 así va a quedar, porque yo probé de todas maneras y me da error. Sí, por de pronto así déjenla. Vamos a ver qué nos responde. Lo que dijo. Es que ya Karen, le conté cómo es. Lo que dijo. A mí ya me dejó pasar. Karen dijo que le quitaran el punto. Correcto. Así es. Sí, sí, sale bien quitar el punto. Carla también dice lo mismo. Y así me salió bien. Ah, vale. Igual ya leí. Pues, y la primera había que agregarle. Ahí tienen que agregarle like que no lo tiene para que okay. Se quede como buena. Oye, ya le, una vez le agreguen el like, le va a dar, la va a tomar como buena y a la otra quiten el punto. Y así sí, va a decir está bien, bonito, todo completo. Vaya pues, chicos, see you tomorrow. See you. Siento como see you. Bye. Bye, teacher. Siento como que es viernes, pero no. Porque es viernes y mañana es sábado. Quizás porque vamos a recoger notas, ¿verdad? Quizás por eso tengo esa sensación. Ok, ok. Excelente. ¿Y qué tal, teacher? Ahora me quedo yo. Yes. Me toca good night, teacher. Bye. Bye, teacher. Good night. Good night. Hi, Luis Edgardo. How are you? Hi, teacher. Good. And you? Fine. Fine, fine. Fine. The finish the exam. You finished the exam? Yes. Okay. And do you have any questions? No question. Estaba no. Fácil, ¿verdad? Estaba fácil. Sí, o sea, solo me confundí en esas dos que me quedé así como que hey, no me la acepto y me estuve dando duro porque sí, no sabía sí. Qué hacer, ¿verdad? Cabal, pero al final pasó. Sí me la aceptó. Ya sin punto, ¿verdad? Ya sin punto, correcto. Y agregándole light al light to a la primera. Uh-huh. Exacto. Le agregue light to a la primera y le quita el punto a la segunda y así me acepta. Es correcto. Perdón que insista. Entonces mañana continuamos con la clase normal, ¿verdad? Sí. Okay. No terminamos todavía. De hecho, estaba yo escuchando que hay ciertos grupos que terminan hoy. Ah, ok. Entonces me imagino yo que por eso es que le llegó esa información así, ¿verdad? Pero ustedes okay. Todavía no terminan. Para ustedes falta la mitad. ¿Verdad? Ok, faltan, perfecto. Faltan que prácticamente, ¿sí? La mitad. Estamos justito. A la mitad del curso. Nos hacen falta 10 sesiones, ¿verdad? Porque son 20 en total. ¿Usted entró a este módulo, Luis Edgardo? Sí, yo entré a este módulo. Ah, ok. Ah, pues sí, ahí es de familiarizarse con la plataforma. Yo veo que ya se familiarizó con la plataforma, muy bien. ¿Verdad? Sí. Y y con los horarios, así, las calendarizaciones. Uno, que así, ¿verdad? La sesión número 10 toca la plataforma completar hasta la sesión 10 y el examen de medio curso. En el otro lunes, porque eso es porque empezamos martes, ¿verdad? Si hubiéramos empezado lunes, eso hubiera tocado que hacer el viernes.
El viernes, ok. Ajá, viernes. Pero como empezamos martes, por eso es que cae ahora para hacerlo hoy el lunes, ¿verdad? Entonces, ahí depende del día que caiga. Por eso es que yo mejor les digo el día número 5, el día número 10, el día 15 y el día 20, que son fechas así bien importantes como para tenerlas en cuenta. Porque, por ejemplo, para el día número 15, uh-huh, hay que tener la sesión 15 completa, ¿verdad? Toda esa semana. Y para la sesión para el día número 20, que ya corresponde tener hasta la sesión 20 completa y el examen de medio curso. Okay. Y algo sumamente importante es no ir quedándose atrás, ¿verdad? No ir dejando, así que ahí estamos en la sesión 10, pero yo voy en la 5, ¿verdad? Sino que es bien importante ir justo a la par para que no se cargue, especialmente sí, cuando llegamos al final de curso, porque es un requerimiento del programa que se complete el 80%, ¿verdad? Que okay, se tenga como nota, pues, ¿verdad? Sí, la mayoría van sacando 100, 100, 100, pero si no lograra sacar el 100, el mínimo que tiene que ver, que tiene de nota en la plataforma es 80. Ok, ok. Sí, al inicio, bueno, me costó un poquito porque era la primera vez, ¿verdad? Sí. Que me incorporaba al grupo y yo pensé que el examen o esa parte la íbamos a hacer durante el periodo de tiempo de la clase. Ajá, sí. Ajá, entonces yo por eso no lo había tocado porque ya lo había visto, pero era como que mejor espero, no, o sea, no sabía que lo podía hacer antes. Sí, ahí van avanzando. Bien, okay. Importante. Bueno, que no se adelanten tanto, ¿verdad? Porque a veces se da el caso de que hay alguna duda o algo no comprende. Entonces es mejor esperar la clase que corresponde y después poder hacer ya los ejercicios ya tranquilamente. Pero igual, si hay dudas en clase, se pueden ir también despejando, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Perfecto. Yo por eso sí. El último, o sea, el día que corresponde, así que ya es el cierre, hoy sí tenemos que tener, yo me meto a revisar para ver cómo van, si alguien se ha quedado, si está atrasado, porque así aprovechan de sacar, ¿verdad?, cualquier duda que puedan tener respecto a algún ejercicio o respecto a la plataforma, ¿verdad?, que pueda. Ok, y le puede ver, y puede ver si el mío no cometió, si lo tengo todo completado. Vamos a ver. A ver si. Vamos, que se levante. Ok. Tiene pereza. Ya se quiere ir a dormir. Quiere a dormir. Sí, le aparece ya completa la primera, la unidad 1, la unidad 2 y el examen. Perfecto. Ok, perfecto. Ya está completo. Ok. Sí, ya está casi todo. Ajá, al principio vi que había uno ahí que me faltaba un poquito. Ya. Y me gusta porque así yo termino la clase y recojo nota yo solo. Así ya mañana ya me quito de pensar que hay que recoger esto. O sea, ya está en el día. Entonces sí está bien. Sí, ok, perfecto. Está completo. Nice. Allí en el progreso usted puede ver que pendiente el homework 3 y el homework 4. O sea, ahí le da para la unidad 3 y la unidad 4, pero eso es más adelantito. O sea, sí con la clase. Por eso es que es bien importante cada clase ir adelantando. O lo mucho, si al día de ayer no logró trabajar, el día siguiente sí. Porque de esa manera no se atrasa y no se le carga tanto. Lo bueno es que los ejercicios son fáciles y son pequeños, ¿verdad? Correcto. Eso le ayuda para ir adelantando.
Eso es lo bueno. Sí. No sé si tiene alguna otra preguntita, Miguel Gato. Nada más. Solo feliz. Yo le voy a investigar cuándo tienen que tener ustedes los documentos listos hoy. Okay. O corroborar. Sí. Porque la información le llega a las empresas y ahí van señalando cuándo le corresponde a cada quien ir presentando documentos. ¿Verdad? Correcto. Sí, es que generalmente lo hace mi... hay una persona asignada para eso y ella lo... Recursos humanos, ¿verdad? Sí, correcto. Alguien de recursos humanos se encarga, exacto. Así para que esté pendiente, porque a veces les preguntan, miren y díganle, ¿verdad? Chequen si ya le llegó. Entonces siempre le están recordando. Ok. Uh-huh. Perfecto. No hay ningún problema. No hay problema que se quede sin entregar, porque siempre le van a recordar. Oye. Ok, nice. Perfecto. Vaya, pues Luis Edgardo, see you tomorrow then. Have a good night. A good night. Me too. Bye bye. Bye bye. Take care.